De nuevo aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán, Una TV, Canal 53, el canal de los campeones. Ay, la ADP decidirá esta tarde si vuelve a las aulas. Ahí respondió Hidalgo y dice que el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, se reunirá en el transcurso de esta tarde de hoy jueves para pasar balance a la situación en las escuelas y fijar su posición respecto al paro que decreta o que decretó este martes pasado. Así lo hizo saber el presidente del gremio magisterial, Eduardo Hidalgo, quien dijo que se tomará una decisión en cuanto si se mantiene el pacto laboral o se levanta. El Comité Ejecutivo Nacional hará un balance de la situación educativa, tomará importantes decisiones sobre el caso a seguir, y las anunciará el país en rueda de prensa a las 5 de esta tarde. Hay una rueda de prensa a las 5 de esta tarde. Voy a continuar. A su orden. Buenas. A su orden. Sí. Yo le oigo. Hello. Sí, yo te escucho, habla. Hello. Ay, pero mi amor, voy a tener que cerrarte porque tú no me escuchas. Lamentablemente, el Comité Ejecutivo Nacional hará un balance de esa situación, dice Hidalgo, y tomará las decisiones. Agregó que también tiene estipulado dar a conocer su decisión en particular a las 5 de esta tarde en un encuentro de prensa en el local de la Nacional de la ADP. A su orden. Buenas. Buenas. Sí, a su orden. No se escucha nada. Yo estoy pensando que estoy llamando para denunciar a Corazán. Corazán. Yo te oigo. Desde la semana pasada, desde el principio de la semana pasada, estamos sin agua. En la zona petita para el mundo. Y cada vez que llamamos, nos dan una excusa diferente. Ya más de una semana, casi dos semanas, y aún no ha enviado a nadie a arreglarnos la situación. Somos alrededor de 8 o 10 casas que estamos con el problema. ¿Eso es Arroyo Hondo? En Arroyo Hondo, mi amor, esa es la casa de Arroyo Hondo. Este mismo caso, de la Juana Tantito. Ay, Padre Celestial. Andrés Burgo, ¿qué tú estás esperando? Todos los días te llama 3 o 4 veces para allá y nada de yo responderle, nada, porque nosotros somos hijos de nadie. Todos con las facturas al día y no nos responden. Eso da vergüenza. Hoy yo llamé y me dijeron que tenían mucho problema hoy con esa tubería que se rompió anoche. Gracias, mi corazón. Le vamos a dar de nuevo a Corazán, a darle seguimiento. Gracias por tu llamada. Gracias. Feliz tarde. Amén igual. Tanto que se hablaba aquí de ¿cómo que se llamaba el otro? Bello, Silvio Durán. Miren ahora. Miren ahora lo mismo. ¿Cómo es posible que tú veas a tus vecinos con agua y porque haya una obstrucción de algo, tú no puedas tener más de una semana agua por una incapacidad de un personal? Es un personal. Quien tiene que ver con eso no está cumpliendo con sus funciones. Y es vergonzoso que una institución con tanto prestigio, tantos recursos, no sea capaz de dar respuesta a ese tipo de cositas pequeñitas. Que no responde lo poco, tampoco responde lo mucho. A veces uno hasta se incomoda y se le salen palabras que no deben de salírsele, pero son cosas que se la buscan.
Eduardo Hidalgo, siga. Dice que se desvinculó con las motivaciones que dio el presidente, diciendo que se llaman politiqueras, sino que está hablando en favor de preservar la salud de los docentes y los estudiantes. Que lo que a él le preocupa, o a ellos, lo que les preocupa es que el personal docente, administrativo, de los centros educativos estén sanos y que los estudiantes tampoco vayan y se contagien. Que ellos no están hablando de nivel político, simplemente están hablando de que van a evaluar hoy cuáles son las condiciones que tienen y luego van a decidir si levantan o no esas restricciones de no asistir hasta el 31 de enero. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, señores, por aquí tengo un videito bello, pero aquí se dan cosas. Yo no sé dónde es, porque quisiera que si alguien tiene conocimiento dónde sucede eso, aquí me llame y me lo haga saber. Un verdugo. Tiene que ser alguien que no tiene, yo no sé ni qué. Ellos aprovecharon un poste de luz de la calle, Mello. Lo cogieron de columna una casa de dos plantas. ¡Ay, mi madre! ¡Ah, pero vamos a ver ese video! El poste de luz es la columna de una pequeña mansión de una señora casa, que yo no sé a dónde es, pero eso sí hay que averiguarlo, porque eso sí hay que entrar, eso sí es un peligro. Vamos a verlo, Carlito. Señores, pero esto es increíble. Mira, esa columna, esa casa, el palo de luz, ellos lo cogieron de columna, el palo de luz. Ay, Dios mío, pero es improvisar. Ya. Escalera y todo para subir al techo, ¿eh? Ahí se ve el electrocutar, esto es vivo. En la azotea. En la azotea. Eso es grave, de toda gravedad, pero solamente en República Dominicana se dan ese tipo de cosas. La persona que nos compartió ese video no me supo decir en qué lugar, pero aquí como eso está público, eso deben saber la gente a dónde es eso y las autoridades correspondientes. Bueno, primero son las EDE. Tienen que ir a reclamar. Porque a la hora, mira, un transformador arriba. Sí. Hay un transformador arriba del techo. Cables de alta tensión. Y cables de alta tensión. Yo no entiendo, es que no podemos entender a dónde estaban las autoridades de ese sector que permitieron que ese señor se ahorrara esos chelitos. En vez de construir una columna, se robó un pedazo de la calle, obviamente, y cogió el poste de luz de columna. Y ahí está su casa. Pónselo otra vez, hombre, para que la gente lo vea, para que vean las cosas que se dan aquí. Pónselo de nuevo, hazme el favor, Carlito, para que la gente vea. Qué cortito. Señores, pero esto es increíble. Esa columna, esa casa, el palo de luz, ellos lo cogieron de columna, el palo de luz. Ay, Dios mío, pero improvisar. Ya. Y la casa tiene un letrero medio, parece que se vende. Ay, mi madre, cuántas cosas, señores, se dan aquí en este país. Solamente en República Dominicana se dan ese tipo de cosas. Y como que nada tiene consecuencia. Ahorita dicen que ese hombre es un infeliz, el dueño de esa edificación, y cómo le van a derrumbar su casa. O quién sabe si algunos inspectores, porque no sabemos, le acabo de decir que no sé a qué comunidad pertenece a eso. Tal vez cogieron unos chelitos, lo que tienen que fiscalizar es... No te apures, hazte loco y tírala ahí. Dolorosamente, aquí se da de todo en este país, de todo.
Bueno, el Senado también aprobó en segunda lectura el proyecto que regula el DNI. Entonces, ¿sabes lo que es el DNI? La Dirección Nacional de Investigaciones. Y contó con la mayoría de los senadores durante la última sesión, la segunda legislatura del 2021. Y ayer miércoles el Senado aprobó en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI. Esta iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo contempla la investigación de cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado. Subvierta el Estado de Derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional interior y exterior y trate de establecer una forma de gobierno contraria de ordenamiento constitucional. La nueva normativa establece que el DNI deberá recopilar, procesar información relevante para la seguridad nacional y protección de los intereses de la ciudadanía y todo lo que sea fundamental en la nación. Contrarrestar el ámbito nacional e internacional de actividades de personas u organizaciones de gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo o amenaza, una agresión o subversión de la seguridad nacional. Además, todo lo que sea, señores, seguridad nacional. Bueno, aquí me están mandando unas fotos que todavía no puedo compartírselas porque me la están llegando ahora, pero ahí, señores, las cosas hay que ir cada vez más con mucha precaución. Ustedes saben que el DNI siempre ha existido, es un asunto de inteligencia, investigaciones y ese tipo de cosas, pero se está regulando, se convirtió en ley, en segunda lectura en el Senado. Vamos a ver si ese tipo de cosas, que se le agregaron más funciones a esa Dirección Nacional de Investigación y de Inteligencia, para ver si las cosas comienzan a funcionar mejor. Ojalá y quiera Dios que sea así, pero esto que me está llegando ahora no puedo pasarlo ni compartirlo. Eso se quedará para mañana porque lamentablemente ya el tiempo se acabó. Esperemos pues que usted se siga cuidando. El Omicron sigue ahí. Siguen los contagios de gripes, de influenza y de Omicron. Y de COVID, propiamente dicho, la Delta esa que está haciendo mucho daño. Pidiéndole al gobierno que los medicamentos lleguen a las farmacias del pueblo. Esos medicamentos que están sumamente costosos. Esta mañana hablé con un compañero y me dice, Anita, cuando ya yo iba en 11,000 que me dio el Omicron, dice él, cuando yo iba en 11,000, le di a la muchacha de la farmacia, párate que no tengo más. Porque anduvo todas las farmacias del pueblo y no encontró ni siquiera acetaminofén. Entonces las farmacias privadas están haciendo su agosto, medicamentos que son sumamente caros. La gente tiene que comprarlo porque no se van a dejar morir. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Continúen con la programación de Luna TV, su canal 53, que es el canal de los campeones. La mejor opción para quedarte en casa. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.